de seguro que queréis. Ya, puedes subir ya. Ahí no, ahí delante no. ¡Guapa! ¡Para, guapa! ¡Guapa! ¡Guapa! No, hostia, que me ha cambiado esto. Thank you.
¡Buenas noches, Castellote! ¡Buenas noches, castellotanas, castellotanos y personas que compartís estos días con nosotros! ¡Good night, Scottish friends! Bienvenidos al acto de proclamación de las Majas de Castellote 2017. Acto que da comienzo oficial a las fiestas patronales en honor a Nuestra Señora la Virgen del Agua. Los que lleváis unos días ya por el pueblo, os habréis fijado que hemos hecho que bajen un poco las temperaturas para paliar el caluroso verano que estábamos pasando. Aunque quizás hemos bajado demasiado el termostato, lo sentimos. Con lo que no hemos podido acabar son con los mosquitos, lo siento. Cada uno de nosotros seguro que llevamos en nuestra piel el típico souvenir castellotano 2017. Pero claro, con lo bien que se está aquí, ¿dónde mejor para vivir? Yo si fuera mosquito lo tendría claro. ¡Castellote es el mejor lugar del mundo! Y después de estos chascarrillos, y sin más, doy la palabra a don Ramón Millán Piquer, alcalde de Castellote y presidente de la Diputación Provincial de Teruel. Muchas gracias, Lucy, Garante, como siempre. Vecinos, Castellote de nuevo se viste de gala. Otro año, otro agosto y otras fiestas. Este año, como en los anteriores, se van a celebrar las tan esperadas fiestas patronales. Pero después de que la Comisión lograra el año pasado darle ese punto innovador tan necesario y con tanto éxito, quiero pediros un fuerte aplauso para comenzar estas palabras. Para la Comisión. Amigos, innovar, recuperar, mantener y lograr son cuatro palabras presentes en Castellote. Sí, innovar, algo que saben muy bien los jóvenes de este pueblo, la Comisión. Recuperar costumbres, patrimonio o historia, especialidades de este pueblo que se pueden contrastar año tras año. Mantener nuestra identidad, nuestro prestigio, nuestros negocios y la rasmia que nos caracteriza, así como lograr objetivos que tampoco se nos da mal, a la vista está. Sí, este Castellote que se mete en el corazón de todo aquel que lo visita. A todo el mundo le fascina. Será por su belleza, por el pantano, será por el castillo, Ginópolis, el parque, la plaza de toros, será la pista de pádel, será el frontón. Será por el torreón templario o tal vez por la nueva torre de San Miguel. Esa torre se merece un aplauso más fuerte, por Dios. Será por el rincón de Llovedor o por la belleza de cada uno de los núcleos que alberga nuestro término municipal. Tal vez sea porque se come bien, por sus fantásticos productos, sus restaurantes y sus bares. Será por las peñas o por las asociaciones. Será por su residencia o centro de día. Será por su clima. ¿O será por la calidad de sus gentes? En fin, será por todo. Ese es el privilegio de un castellotano. Tener un pueblo así, amigos, no tiene precio. Bueno, dicho esto, aquí les dejo con esta magnífica presentadora y con uno de los valores más importantes de la vida. La juventud en la figura de estas majas. Por un lado, las que delegan la responsabilidad de representar a su pueblo y por otro, las que la reciben y que sin duda van a aceptar principalmente por un solo motivo, su pueblo.
y la pregonera que no la veo, está preparada. ¿Qué voy a decir? Si es mi prima, la Bego. Es de esas personas que piensa en versión castellote, porque lo conoce, porque lo vive y porque es de aquí. Begoña, gracias y bienvenida de nuevo a tu pueblo. Vecinos, comienzan las fiestas de este maravilloso pueblo. Valoremos lo que tenemos y celebrémoslo como espera que lo hagamos nuestra patrona, disfrutando con conocimiento y desconectando por unos días de problemas y quehaceres. ¡Felices fiestas! ¡Viva Castellote y viva la Virgen del Agua! ¡Viva! Ramón, ¿qué palabras más bonitas nos has dicho? Muy bien. Pues bueno, después de las palabras de nuestro alcalde, voy a leer un mensaje de la comisión de fiestas que componen Isabel, Esther, Sergio, Natalia, Aitor, Raúl, Pulido, Íñigo, Alberto, Andrea, Hugo, Josan, Perico y servidora. Sabemos que es muy difícil complacer a todo el mundo, pero Castellote en las fiestas 2016 lo hizo. Desde la comisión os queremos dar las gracias por hacer posible que las fiestas del año pasado fueran un gran éxito. Fue un gran reto para nosotros, pues no nos resultó fácil calcular una colaboración tan masiva como la que hubo. Gracias una vez más por ello. También queremos aprovechar para comunicar que con vuestra aportación del año pasado hemos comprado sillas, que ya no se rompen, un bingo, tableros y hierros nuevos para mesas, entre otras cosas. Estamos seguros que con las pulseras y la barra de este año y de los siguientes seguiremos sumando mejoras a esta lista. Ahora llega el turno de los agradecimientos al pueblo de Castellote, sus establecimientos y a sus peñas por su colaboración y participación en las fiestas. Un aplauso muy fuerte a esos representantes de cada peña porque hicieron y hacen súper bien su trabajo. Y con permiso del alcalde, nos gustaría dar un gracias muy grande a Montero por su gran disposición y dedicación para que todo salga bien. Gracias, Montero. Como vemos que esto tiene futuro y encima del escenario tenemos a las mejores representantes del futuro de Castellote, voy a pedir que vengan aquí conmigo a las majas infantiles. Preparados para gritar muy fuerte. Castellote vuelva a contar con la ilusión y la sonrisa de las majas infantiles. Y quiero aprovechar este momento para pedir un fuerte aplauso por lo bien que lo han hecho. Antes de venir aquí he anotado una cosa a boli y lo voy a decir. Como apunte de última hora, nos hemos superado. A estas horas ya hemos vendido más pulseras y cenas que el año pasado. ¡Gracias! Y ya, sin haceros esperar más, quiero presentaros a nuestra pregonera de este año, Begoña Millán Pérez, castellotana de pro, peñista de primera, Bego para los amigos, embajadora de nuestro pueblo,
Seguro que su discurso está cargado de cariño y sentimiento. Vamos a prestar mucha atención. Un fuerte aplauso para ella. Buenas noches, castellotanos, castellotanas, amigos, amigas y visitantes en general. Bienvenidos a Castellote y a sus fiestas patronales en honor a la Virgen del Agua. Como ya ha citado mi tato Ramón y Lucía, soy Begoña Millán Pérez. Creo que todos me conocéis, o por lo menos la mayoría. Pero para que todo el mundo se sitúe, os voy a dar las pistas como han hecho todos mis antecesores. Soy la chica de José Luis Arcillero y la Pili la albañila, más conocida como la Begoñita por mis compañeros y compañeras del colegio. Apelativo que me puso mi seño de infantil Gloria por ser la pequeña. Yo creo que ella tenía claro que crecer, que cumplir años cumpliría, pero crecer poco crecería, por lo menos en altura. Como yo. ¡Opa! Hoy para mí es un día especial. Me encuentro con la gente de mi pueblo en el caballón para dar el pregón. El día que me lo dijo Montero me sentí un poco desconcertada, pero aceptado el reto, me puse a la tarea con algo de miedo y a la vez ilusión. Pero antes de comenzar, quiero expresar mi agradecimiento a la Corporación del Ayuntamiento y a la Comisión de Fiestas, porque gracias al trabajo realizado junto a las peñas nos han permitido estar aquí un año más para disfrutar de estos días. Y os pediría un aplauso para ellos. Y ahora sí, ha llegado el momento de hablar de nuestro pueblo. Y para ello podría haber indagado en la historia y hablaros del dinosaurios o del bosque pétreo, de la orden del temple o de la minería, entre muchas cosas, pero no va a ser el caso. Simplemente quiero deciros qué es para mí mi pueblo. Castellote es una gran casa, con largos pasillos empinados y empedrados, rincones maravillosos y multitud de habitaciones. Todas ellas diferentes y llenas de gente, sobre todo en estas fechas. Gente que te conoce y te saluda como si fuera ayer, aunque haya pasado mucho tiempo. Pero siempre hay algún que otro despistado que no te ubica, pero que no duda en preguntarte, hola, ¿y tú de quién eres? Como decía la canción de No me pises que llevo chanclas. En este caso, solo tienes que hacer referencia a tu familia o al apodo. Y acaba conociéndote. Como te descuides, es un tío, un primo muy lejano, con el que no compartes ninguno de los 8 apellidos, pero que por eso no deja de ser familia. Porque Castellote para mí es eso. Una gran familia en una enorme casa. Casa a la que se accede por una puerta en forma de túnel que nos da la bienvenida. No sé si os pasa lo mismo a vosotros, pero a mí cada vez que la cruzo me invade una sensación de alegría, porque sé que al otro lado siempre hay alguien esperándome. Hace ya algunos años que yo crucé esta puerta por primera vez. Aquí comenzó mi vida, como han dicho, me crié y viví. Con el tiempo, Castellote se ha convertido en el refugio que acudo en cualquier momento. Porque despertarme, levantar la persiana y observar nuestro pueblo con su castillo dominante en lo alto de la atalaya me da la fuerza suficiente para afrontar cualquier aventura. Siendo un gustazo llegar y poder compartir momentos con cualquier vecino del pueblo al que te encuentras por la calle cuando sales a comprar o tomar un café. Además, he de confesaros que en mi agenda siempre están marcadas las fiestas del pueblo como si de cumpleaños familiares se tratara. Creo que os podéis imaginar lo colorido que me queda en mi calendario cada 1 de septiembre. Pero además para mí, Castellote son las 4 estaciones del año. Representadas por nuestro olmo centenario de la barbacana, cargado de historia y testigo mudo de nuestras andanzas, idas y venidas. Y haciendo referencia a él, os diré que cuando caen sus hojas,
anunciando la llegada del otoño, viene a mi memoria el aroma a melocotón, la fiesta de San Miguel y los recuerdos de mi niñez e infancia. Etapa de la vida donde no existían ni las prisas ni los agobios y el tiempo parecía ir más despacio. Época entrañable de la que recuerdo con mucho cariño. Las mañanas enteras entre animales con mi yaya Pilar, las tardes con la yaya Tomasa en la puerta del sardinero junto a las vecinas al ritmo de ganchillo entre historias y retailas. Las horas que pasaba con mi madre jugando a las barriguitas, confeccionando trajes para todas ellas. Las llevaba a la última moda con trajes de punto. Los raticos con mi tío José Luis bien cerquita a él para que no se fuera. Las visitas de mi tata Belén, los paseos con mi tata Yolanda y los recuerdos y los reencuentros con mi tato Carlos. Los ratos entre ladrillos con el yayo Pepe dejando mis huellas en el cemento tierno por cualquier rincón de la casa. Siendo en este tiempo toda una ilusión esperar a que mi padre llegara de la mina para darle un besico o jugar un rato o descubrir por el aroma de su ropa si había traído alguna perdiz los días de caza. Pero si algo me recuerda a esta estación es el colegio. La convivencia en el aula con amigos y amigas de diferentes edades donde cada uno daba lo mejor de sí. Los recreos en la Plaza de la Virgen del Agua cuando el colegio estaba en obras. El primer carnaval por los largos pasillos de Castellote, disfrazados de pingüinos, al ritmo de una charanga que daba sus primeros pasos. Las excursiones por la provincia de Teruel y de fin de curso. No sé qué pasaba, que siempre invadíamos Peñíscola. El campeonato de voleibol, donde lo complicado era conseguir un equipo o el concurso de la radio. Las clases de guitarra con casa de Maribel y Rafa y posteriormente con Felipe y Gregorio en Marchena. Los cumpleaños en el Orujo y, cómo no, las tardes en el patio o detrás de las escuelas y más adelante por las peñas, con sus respectivas meriendas en la Cueva del Pandero o donde se terciase. Estos son muchos de los recuerdos que me vienen a la memoria y seguramente que a alguno de vosotros os resultan familiares, ya es que son muchas las aventuras y travesuras que vivimos, algunas de ellas todavía inconfesables. Y aprovechando estos recuerdos del colegio, deciros que parte de lo que soy ahora se lo debo por un lado a mis amigos de la infancia, con los que descubrí el sentido de la amistad, y a pesar de que el tiempo y las circunstancias nos han llevado por distintos derroteros, sigue existiendo un hilo invisible que de alguna manera nos une en mayor o menor medida. ¡Guapa! Y por otro, a todos mis profesores. De ellos aprendí que hay que enseñar desde el corazón y me enseñaron algo muy importante, a querer mi pueblo y sus tradiciones. Pero avancemos en el tiempo. Cuando nuestro olmo queda desnudo anunciando la llegada del invierno, Castellote para mí son mañanas frías y luminosas, campos y cunetas brillantes por la rosada, días largos y silenciosos, aroma oliva prensada y pólvora de Santa Bárbara. Con la llegada de la Navidad, en esta gran casa hay muchas reuniones familiares y me vienen a la memoria momentos de magia e ilusión que de nuevo me llevan a tiempos pasados, cuando quedaba bien temprano con mi tato Manolo para recoger los regalos que nos traían los Reyes Magos en las casas de la abuela Tomasa o de los tíos. Curiosamente, nunca nos traían carbón, así que muy bichos no seríamos, aunque llevemos fama. Castellote en esta estación es también aroma a fuego y a carne asada, música de gaiteros, albadas y gente en la plaza el día de San Macario, donde nuestra abuela, de carácter mágico, es capaz de transformar cualquier tipo de embutido en aromas y sabores que no consigue ni de lejos el 3 estrellas Michelin. ¡Bien!
pero sobre todo en invierno, castellotes sois la gente que vivís aquí todo el año. Gracias a vosotros, los que estamos fuera, podemos volver porque mantenéis viva la calidez de esta enorme casa. ¡Guapa! Allá por marzo, cuando el frío va remitiendo y en nuestro olmo va rebrotando anunciando la llegada de la primavera, Castellote para mí huele a romero. Son preciosos campos de almendros en flor, nada que envidiar a los cerezos del Valle del Jerte. Es tradición la ronda en la calle y los quintos con sus cestas llenas de pastas, moscatel, caldico y café para amenizar la velada. Tienen que afinar instrumentos, laúdes, bandurrias y guitarras, porque los joteros están preparados para inundar nuestras calles de jotas personalizadas, sacarme los colores o ponerme el vello de punta cuando escucho el bolero en las cuatro esquinas o la jota de los labradores en el caballón. En esta estación, Castellote para mí es devoción, porque cuando el 1 de mayo suena la campanica, a altas horas de la mañana, una emoción me invade. Ha llegado la hora de levantarse para acudir a misa en la mejor compañía y saludar a nuestra Virgen del Agua, que como citaba mi quinto en las redes sociales, es confidente, amiga, conocedora de mis dilemas, mis miedos y mis secretos. Es un día cargado de historia, donde todos mis sentidos se agudizan. El oído con el bandeo de campanas y la jota de los hombres resonando en el barranco del Llovedor. El olfato con el ramo de romero que me da mi padre en los caminicos. El tacto cuando beso a mi Virgen. El gusto al catar las viandas típicas del día. Y la vista con el saludo de los estandartes en el caballón. Pero esto no acaba aquí. Porque pasados unos días, en esta estación, siempre que puedo, vuelvo a encontrarme con mi Virgen, esta vez en el Llovedor de las Mujeres, procesionando a la ermita, donde nos reciben sus aguas, que surgen como fuentes formando un precioso manto. Los días pasan, y nuestro olmo ya luce en todo su esplendor, y como buen castellotano, brinda su hospitalidad a los pájaros que han ido anidando en sus ramas, anunciando con ello el verano y con él las vacaciones. Es momento de reencuentros, de disfrutar en la verbena de la Plaza de la Virgen del Agua. Es el sonido de coches, camiones, motos el día de San Cristóbal. El bullicio en el caballón por las noches y los corros de vecinos en algunas calles tomando la fresca. Son las idas y venidas de los chavales correteando por los largos y empinados pasillos de Castellote con una gran sensación de libertad. Y son noches de lluvia de estrellas, pidiendo deseos, confiando que se cumplan. Para mí, en el verano también es agua fresca de la pileta y del lavadero, y baños en el pantano, tras jornadas de embolso bajo la luz de la luna. ¿Quién no lo ha hecho alguna vez? Lugar que me recuerda las citas con mi familia sillera para refrescarnos en sus aguas que terminaban con una comida a los pies de la presa. Pero sobre todo en verano, Castellote son nuestras fiestas, días de reencuentros, de amistades nuevas y quién sabe, de amores. Estos días, mires donde mires, hay alegría. Las calles se inundan del sonido de la charanga y del colorido de las camisetas de la peña. Durante las noches, la pista de baile se nos hace pequeña. No importa la música que nos pongan, porque lo bailamos todo. Es tiempo de confidencias alrededor de una mesa a la hora del almuerzo. Bien en una peña o en tu casa, donde ten por seguro que tendrás compañía de alguno que ha llegado a la misma hora que tú o de los madrugadores de la casa, que toman el relevo para llegar a los actos de mañana. Porque durante estos días desaparecen los horarios
y todo se resume en actos de día y de noche, que como habéis visto en el programa de fiestas, hay unos cuantos. Las peñas se convierten en el alma de las fiestas y en nuestros cuarteles generales durante 6 días, donde no falta ni bebida, ni comida, ni humor, ni buena compañía. Son muchas de las peñas que hay en Castellote y todas tienen algo especial, pero permitidme citaros aquellas más cercanas a mí, en las que he vivido grandes momentos. El Orujo, mi segunda familia, el Samugazo en mi juventud, la Tajadera en la madurez y la Jada para cualquier ocasión. Guardo en mi memoria muchas historias de fiestas pasadas, al igual que vosotros y vosotras. Historias que toca ir ampliando porque ha llegado el momento de comenzar las fiestas del 2017, con el respeto, la cordialidad y el buen humor que nos caracteriza. Pero no puedo acabar este recorrido por esta enorme casa y esta gran familia sin recordar que Castellote también es para mí la gente que nos dejó y que hoy, de alguna manera, está con nosotros. A ellos, a mi familia y de forma especial a mis padres, quiero darle las gracias porque me dieron alas para volar, raíces para volver, porque uno puede recorrer el mundo tantas veces como quiera, pero su corazón siempre pertenece al lugar donde se crió. Y mi lugar es Castellote. ¡Bien! ¡Viva Castellote! ¡Viva! ¡Y viva la Virgen del Agua! Bueno, y acabado el pregón, vamos a pasar al momento más importante de la noche, la proclamación de las Majas 2017. Para esto me he buscado 4 ayudantes. A ver, Ana, Vanessa, Aroa y Laia. Bueno, vamos a empezar con el acto. Ana os quiere decir unas palabras. Buenas noches, Castellote. María José Lecha entrega, impone la banda a Ana Lecha. ¡Viva Castellote! Raquel Soler y pone la banda en mi Edo. Minerva,
Marta Lecha y Carmen Rodrigo. Impone la banda a Belén Giné. Quiero dar la enhorabuena a las majas del 2017 y un fuerte aplauso a las majas salientes del 2016. ¡Que no se oye! Y yo os voy a pedir un aplauso para mis ayudantes, las majicas del 2016. Las majas del 2017 os van a dar unas palabras. Un fuerte aplauso para ellas. Buenas noches, Castellote. Este año ha sido un poco complicado para nosotras. Hemos encaminado nuestras vidas. Unas hemos seguido en el pueblo y otras nos hemos trasladado fuera de él. Esto nos hace pensar todo lo que vamos a echar de menos de Castellote. Esas pequeñas cosas que no le das valor hasta que no te tienes que ir de él. Como las tardes de excursión improvisada, los ratos en el bar, las cenas de reencuentro con los amigos o el típico 10 caballón, ¿no? Son esas cosas que solo puedes hacer en el pueblo, donde te sientes como en casa. Castellote es como una gran familia, donde no nos importa ir con gente de diferentes peñas o edades. Porque de todas formas estamos a gusto. Por eso podemos asegurar que quienes han pasado el suficientemente tiempo con la maravillosa gente que acoge la atalaya, conocen lo especial que es este pueblo. Por otra parte, en estas fiestas, especialmente esta noche, estamos cumpliendo uno de nuestros sueños, subir las cuatro juntas al escenario, ya que desde pequeñas hemos compartido experiencias. Como el comienzo en la guardería donde Conchi nos tenía que dar chucherías para dejar de llorar. Luego el comienzo con Maite que nos decía que nos vigilaba el pajarito pinzón para que nos portásemos bien. En nuestra última etapa en el colegio, Susana nos ayudó a prepararnos para el comienzo del instituto. Desde aquí queremos agradecer a todas ellas por habernos ayudado tanto. Sobre todo, a quien más queremos dar las gracias es a nuestros familiares por habernos estado apoyando en todo momento y estar a nuestro lado durante todos ellos. Para finalizar, queremos agradecer a nuestros amigos y a nuestra peña límite que vayan a acompañarnos en esta fiesta tan especial para nosotras. Esperamos que las disfrutéis igual que nosotras. ¡Viva la Virgen del Agua! ¡Viva! ¡Viva Castellote! ¡Viva! ¡Vengo, qué pregón más bonito nos has regalado, mañana! Pues bueno, este acto tan esperado ha llegado a su punto y seguido. Pues a continuación vamos a ir todos hasta el polideportivo acompañando a las majas y mágicas. Una vez allí se llevará a cabo el primer baile con la orquesta, lo que supone el comienzo de nuestras fiestas. Y no os preocupéis, recordad que la entrada al baile es gratis, así que no hay excusa. Por mi parte, agradecer vuestra asistencia y pediros un favor, disfrutar de estos días, pues no todo el mundo tiene la suerte de vivir las mejores fiestas del mundo, las de Castellote. ¡Que comiencen las fiestas! ¡Uh!